Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, me alegra escucharlos, me alegra verlos una vez más. Ya esta semana sería la cuarta, con este jueves terminaríamos el curso de Excel. Así que ya listos para terminar la semana. Solamente antes de comenzar quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a la plataforma, algún contenido que les gustaría saber o que sienten ustedes que no ha quedado claro. Lo podríamos explicar ahorita. Lo que vamos a ver luego de pasar la asistencia, vamos a trabajar con tablas, las tablas básicas, cómo editarlas y también, por ejemplo, cómo podemos hacer para agregar información aleatoria. Que esta función la podemos encontrar también en la sección 4.2. Ahí nos da la opción de cómo trabajar con funciones para que nos puedan dar datos aleatorios, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a comenzar con la asistencia. Solamente recordarles de que el jueves vamos a ver el último examen que tenemos en la plataforma. Lo vamos a revisar acá. Vamos a revisar las respuestas y por qué son esas las respuestas, ¿verdad? Y ustedes lo van a poder revisar en su examen. Solo mencionarles de que nos han dicho que tienen que terminar toda la plataforma antes de la clase del jueves, solamente para completar y confirmar para las personas que van a recibir el diploma y que también las personas que van a continuar el siguiente curso, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Voy a pasar la asistencia en este momento y ustedes, bueno, ya saben, pueden decir presente, buenas noches o como ustedes lo prefieran. Ok, voy a comenzar entonces con Alfredo Esaú Hernández. Alfredo, ¿estará por acá? Creo que todavía no. Ok, vamos a continuar con Milton. O creo que en el chat escribió, presente. No había visto el chat, Alfredo, lo siento. Ahorita le cambio. Gracias. Continúo con Milton David. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ricardo Ernesto Rosales. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, gracias. Marco Gutiérrez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. María Natalie Rivera. Chat, se escribe, ahí está. Muchas gracias, Natalie. Continuamos con Joana del Carmen Lue. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, Joana, gracias. Vamos con José Alfredo Monje. Buenas noches, presente. Gracias. Wendy Janet Cardona. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Margarita Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Delmi Xiomara Vázquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvia Carolina Serrano. Buenas noches, aquí. Buenas noches, gracias. Vamos con Miriam Aleida López. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Victoria Chávez de Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches, Victoria, gracias. Luis Roberto Saravia. Creo que aún no está él acá. Ok, vamos a continuar con José Giovanni Cruz. Ahí está. Gracias, Giovanni. Buenas noches. Okay. Alba Noemí Cortés. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vilma Isabel Fernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. William Alexander Hernández. Vamos a ver el chat, si estará por acá. Creo que todavía no. Ok. Lidia Alexandra Valdés. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Mirna Janet Martínez. Mirna Janet. Creo que todavía no está. Ok. Carla Lizeth Rodríguez. Estará por acá Carla Lizeth. Vamos a ver el chat. No, no está todavía ahí acá. Ok, y terminamos con Juan Carlos Linares. Juan Carlos. Creo que no está. Bueno, alguien de que se haya unido antes de que, perdón, después de que haya comenzado a pasar asistencia, que no escucharon su nombre. Si no, creo que ya estamos todos completos. Ok. Vamos a comenzar entonces. Perfecto. Solo déjenme compartir mi pantalla. Acá está. Bueno, como les mencionaba, vamos a ver las tablas básicas en Excel. Estas tablas nos funcionan a nosotros. Bueno, después vamos a ver cómo se crean tablas dinámicas, pero para poder crear tablas dinámicas tenemos que tener información primero en Excel, de lo contrario no nos va a poder devolver gráficas, cualquier gráfica que nosotros queramos ingresar acá en Excel. El ejemplo que nosotros encontramos en la sección 4.2 es con vendedores, ¿verdad? Eso lo podemos hacer, podemos copiarlo directamente de lo que está en la sección 4.2 o nosotros mismos lo podemos escribir acá en Excel. Como vimos anteriormente, podemos llenar rápidamente vendedores. Podemos llenar rápidamente nuestros cuadritos acá en Excel con el relleno de celdas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo vendedor 1, yo puedo fácilmente, en lugar de estar escribiendo uno por uno, puedo arrastrarlo hasta llenar la información que yo quiero. En este caso, trabajemos solo con 5 personas. Luego, generalmente a los vendedores se les mide por mes cuánto estas personas han vendido por mes. Y también acá podemos hacer uso de la función relleno, sin necesidad de estar escribiendo uno por uno la información. Así que acá, por ejemplo, puedo continuar hasta llenar, por ejemplo, 6 meses si yo quisiera ver medio año cuánto es el desempeño de estos vendedores, ¿verdad? En este caso, nosotros como no tenemos un dato en específico, lo que vamos a hacer es rellenar de manera aleatoria todas estas casillas. Existe una función para eso. Quisiera saber si alguien ya está familiarizado con la función aleatorio. Que se recuerde cómo es. Si no, no se preocupen, yo la puedo poner acá. Por ejemplo, en este caso, yo quiero trabajar con cierta cantidad de números. No quiero que sea aleatorio y que me vaya a poner cualquier cantidad. Existen 2 funciones de aleatorio. La primera, si se fijan, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. En este caso, solamente trabaja con ceros y unos o cualquier dato que esté entre el 0 y que esté entre el 1. En este caso yo no quiero eso porque no son decimales lo que las personas venden, sino que son números enteros. ¿Cómo puedo hacer yo entonces para que Excel me devuelva números aleatorios y que yo le ponga el rango de valores que quiero que me devuelva? Siempre comienzo cualquier fórmula que yo quiero ingresar con el símbolo igual. Luego pongo la palabra aleatorio y si se fijan me salen las dos opciones. En este caso yo no quiero el primero porque como ya dijimos no son decimales los que les voy a pedir a los vendedores. Le voy a poner aleatorio.entre y vamos a abrir paréntesis. En este caso me va a pedir dos datos, el inferior y el superior. ¿A qué se refiere con el inferior y el superior? Vamos a escribirlo por acá. La función, función aleatorio entre los puntos, vamos a poner acá, nos devuelve valores entre las cantidades que nosotros le indiquemos. El número, si se fijan acá, ¿qué datos nos pide? Me pide el número inferior y me pide el número superior. El número inferior se refiere al número más bajo, vamos a ponerlo aquí, se refiere al número más bajo del rango que yo quiero. Y el superior, ¿verdad? Aquí dice inferior y superior. El superior se refiere, vamos a ponerlo acá, dos puntos, se refiere al número más alto del rango que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero que me devuelva un dato entre números del 1 al 10, eso es lo que va a ser el número aleatorio. Probemos. Le voy a poner el inferior, quiero que sea 1, y en este caso, si se fijan, mi Excel me pide que yo dé el siguiente valor con punto y coma. Ya vimos que hay personas que Excel no toma el punto y coma para separar valores, sino que es una coma. En este caso vamos a seguir lo que nos diga Excel, así que yo voy a poner punto y coma y ustedes tienen que ver cuál es el valor que separa, el símbolo que separa un dato y otro en su Excel. Voy a poner solo para probar 1 y 10. Puedo cerrar paréntesis o puedo dar automáticamente enter y le puedo dar enter y automáticamente agrega el paréntesis en la siguiente. ¿Qué pasa si yo hago esto aquí así? Miren, como la función, siempre que yo le dé enter, me va a dar un número nuevo. Antes tenía el 8. Miren, y aún si yo quiero regresarme, siempre me va a dar un valor nuevo. Así que en este caso nosotros tenemos que tener cuidado si queremos conservar ese dato que nos dio. Por ejemplo, si yo quiero conservar 9 acá, puedo solamente ponerle el 9 de una vez y me borra cualquier otro valor que esté ahí. Si es que yo quiero conservar ese dato. De lo contrario, cada vez que yo mueva algo acá, cada vez que yo dé enter acá, siempre me va a dar diferentes valores. Si nosotros no nos importa de cierto sentido que nos dé diferentes valores cada vez, no hay ningún problema, lo podemos dejar así. Y siempre nos va a dar cualquier valor que esté disponible. Si se fijan, como yo le puse valores entre 1 y 10, me rellenó todas las celdas entre valores de 1 y 10. Se repiten algunos, claro está, porque son bastantes celdas las que hay y solo le di un rango bien pequeño. En este caso, como son ventas, vamos a poner números un poquito más grandes. Vamos a cambiar la fórmula. En este caso yo quiero que me dé valores. Como no quiero estar escribiendo uno por uno valores ni pensando qué valores quiero, le voy a decir que me dé valores entre 200, punto y coma, y 600. Miren, ya me da otro valor acá. En este caso, yo sí quiero conservar esos números, así que lo que voy a hacer es que lo voy a copiar. Puedo hacerlo con el atajo que les enseñé desde el teclado, Control-C, y lo puedo volver a pegar acá encima. ¿Cómo lo voy a pegar? Para que solo los valores me copien. En las opciones de pegado, siempre vamos a tener un montón de opciones, como les enseñé la otra vez. En este caso, yo quiero escoger la segunda, que dice que yo solamente quiero que me pegue los valores. No quiero que me pegue la función original, así que le voy a dar valores, miren, y me va a pegar los valores que yo copié. En este caso me los cambió debido a que los puse encima de los que ya tenía. No hay problema. Como yo dije que quiero conservar esos números, no importa los nuevos números, quiero conservar esos nuevos que me dio. Así que, ¿qué vamos a hacer? Aparte de hacer esto, vamos a insertar una tabla. ¿Quién se recuerda cómo insertar tablas en este caso? Que ya hayan visto la sección 4.2 de la plataforma. Si hablamos de insertar, ¿a dónde nos tendríamos que ir? A insertar. Correcto. Acá en insertar podemos encontrar cualquier cosa que nosotros podamos agregar dentro de Excel, dentro de la tablita de Excel. En este caso tenemos tabla aquí. Solo que antes de nosotros poder dar clic en tabla, tenemos que seleccionar el rango de valores al que nosotros queremos convertir en una tabla. Si se fijan, la misma descripción de tabla dice, crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. ¿Por qué es más recomendable utilizar la tabla que hacerlo manualmente? Porque de esta manera Excel automáticamente nos ordena a nosotros los datos de una manera en que nosotros no nos cueste encontrar los nuevos datos. Porque, por ejemplo, lo que hemos estado viendo es ver cómo manualmente nosotros escogemos los filtros, cómo manualmente nosotros diseñamos las tablas, pero en este caso automáticamente Excel me da la oportunidad de crear una tabla sin necesidad de que yo lo esté haciendo, escogiendo las opciones, perdón, una por una. Así que en este caso ya seleccioné mi rango de valores, que son vendedores y los meses. En este caso los vendedores sale que son 5 y los meses son 6. ¿Qué voy a hacer? Una vez yo tengo el rango, me voy a insertar, luego me voy a tabla, y si se fijan, me sale otra ventanita que dice crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Como ya le di un rango, no tengo necesidad de venir y hacer esto, de irme aquí a esta flechita y seleccionar el rango que yo quiero. Pueden hacerlo de las dos maneras. Yo prefiero primero seleccionar el rango y después insertar la tabla. Ahora, en este caso, me da otra opción también que dice la tabla tiene encabezados. Encabezados en este caso es esta parte donde dice vendedores y los meses. Si yo no le pongo esto de encabezados, me va a crear un encabezado encima de esto y me va a agregar en este vendedores y meses como un dato más. Como yo ya le puse un encabezado, le voy a poner la tabla tiene encabezados. Porque si se fijan, yo quito eso, miren, me agregó un encabezado automáticamente. Si yo por alguna razón me equivoco, le voy a dar deshacer, me voy a insertar de nuevo y me voy a asegurar que el chequecito esté porque yo ya le estoy dando encabezados a mi tabla. Le voy a dar aceptar y miren, automáticamente me crea una tabla con los encabezados que yo escogí. Sí, ya me pone el encabezado de otro color. Y automáticamente, si se fijan, me agrega filtros sin necesidad de que yo venga y los inserte desde datos. Eso me facilita un montón el trabajo. Al igual que agregar más información aquí abajo, si no lo agrega automáticamente, digamos que yo pongo un vendedor 6 e inserto, más información he puesto entre 200 y 600. Vamos a hacer acá. Miren, automáticamente Excel me agrega esta información, ¿sí? Sin necesidad de que yo esté, agregando más una tabla o agregando más líneas. Si yo agrego más información abajo, automáticamente me lo agrega a la que yo ya tenía. Vendedor 7, por ejemplo. Miren, automáticamente reconoce que esa nueva información que yo estoy poniendo pertenece a la tabla que yo inserté. ¿Para qué nos sirve esto también? Para cuando nosotros podemos estar metiendo toda la información y se nos olvidó ir a hacer esto, fácilmente nosotros podemos seleccionar el rango de datos, insertar la tabla y nos facilita un montón la vida. Sí. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta? Todo bien. Todo bien, excelente. El día de hoy, me mandaron un chat, excelente, todo bien, dice. El día de hoy no vamos a ver las tablas dinámicas. Lo veríamos el día de mañana junto con, si no me equivoco, la herramienta buscar y reemplazar. Puedo enseñarles más o menos cómo funciona una tabla dinámica, pero me gustaría tener más tiempo. Así que si gustan, solamente les enseño cómo es una tabla dinámica y nosotros después insertamos unas tablas. No sé si están de acuerdo. O vemos de una vez tabla dinámica si ustedes lo practican de una vez. Porque ustedes terminan bien rápido la práctica. Son bien listos. Eso me he fijado, que antes de la hora ya han terminado. Así que no sé si quieren ver de una vez tablas dinámicas. Si no, es el día de mañana. Es una democracia aquí. Así que me dicen si quisieran verlo ahorita o quisieran verlo hasta el día de mañana. Voy a enviar para mientras esta información al chat de WhatsApp. Hasta el día de mañana. De acuerdo, entonces, pues lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ingresar, no necesariamente vendedores, ustedes pueden escoger con qué valor quieren trabajar. Y vamos a trabajar con las tablas. Antes de que continuemos con la práctica, quiero enseñarles todas las opciones que ustedes tienen con el diseño de tabla. Aparte de poder nosotros asignar un color o cualquier otra cosa, cada vez que nosotros insertamos una tabla acá, se agrega otra pestaña. En la parte de arriba, por ejemplo, el mío, la última pestaña dice ayuda, así que cuando yo me vaya a la tabla, automáticamente me va a salir la pestaña de tabla. Acá me permite, por ejemplo, ponerle nombre a la tabla. En este caso, yo le puedo poner vendedores. ¿Se recuerdan cuando le poníamos nombre a las celdas? Lo mismo se puede hacer con las tablas. Y desde acá nosotros tenemos no solo las opciones de diseño, como yo estaba diciendo ahorita, los estilos de la tabla. Yo puedo escoger el estilo que más me parezca. Todos los que están acá. O puedo yo crear un nuevo estilo. Yo personalmente prefiero escoger un estilo que ya esté predeterminado en Excel. Pero eso soy yo. Ustedes pueden escoger, pueden personalizar también las tablas. Acá también yo puedo seleccionar qué es lo que quiero que contenga mi tabla. Si yo no quiero estar trabajando con funciones, yo le puedo agregar una fila de totales a mi tabla. Por ejemplo, acá tengo las opciones de estilo de tabla. Si yo le agrego la fila de totales, miren, automáticamente me agrega una fila de totales. Solo que siempre el total no me lo va a agregar a todas las columnas. Solo me lo va a agregar a la última columna porque Excel piensa que siempre la última columna es de total. Es como que yo hiciera acá total y que yo acá hubiera hecho una suma de todo esto, ¿verdad? suma de esto. Así lo toma Excel, como que yo haga esto y miren, automáticamente me crea un subtotal acá. Ustedes van a decidir si lo quieren hacer así o si lo quieren hacer como yo lo tenía antes. No, no se preocupen. Igual acá, miren. Acá, cuando yo agrego la fila de totales, me da la opción de qué es lo que yo quiero hacer. O sea, no tengo que ir a insertar una función, sino que la misma fila de totales me da la opción de... Voy a enseñarles acá. No sé si puedo, si se vería más grande, quiero ver. Sí, se ve más grande. Por ejemplo, me da las opciones que más ocupan las personas, como un promedio, recuento, contar números, cuál es la cantidad máxima, cuál es la cantidad mínima, la suma de todos los valores, etc. Y si yo no encuentro la función que yo quiero, simplemente le doy a más funciones y acá escojo la que yo quiero. Automáticamente acá me escoge un subtotal, lo cual no hay ningún problema. Y si se fijan, como les dije, no hay necesidad de que yo venga e inserte una función a pie, por decirlo así. Yo puedo perfectamente ponerle promedio y me sale que el promedio de todo lo que vendió estas personas en el mes 1 fueron $393. Si yo no quiero un promedio, ¿qué hace el recuento? El recuento solamente me cuenta cuántos valores hay acá. O sea, esto. O sea, hay valores de 6 personas. El contar números me hace exactamente lo mismo. La siguiente función, el máximo, me encuentra la cantidad máxima. O sea, ¿qué vendedor vendió más? Sería en este caso el vendedor 4. ¿Cuál fue el que vendió menos? El que vendió 220, que es el vendedor 3. Y así ustedes escogen cuál quieren. Si yo no quiero promedio ni nada, solamente quiero saber cuál fue el total de las ventas del mes 1, escojo suma. Y acá puedo escoger suma también. Miren, y puedo escoger suma en todos. Suma, aquí está. Suma. Miren, y acá este valor... Con este es lo que me da el total de toda la información. ¿Qué hace primera columna? Solamente me cambia el estilo, ¿sí? Si se fijan, me agrega este mismo estilo del encabezado, me lo agrega a la primera columna. Porque como nosotros ya sabemos, la primera columna solo me da más información. ¿Qué hace con la última columna? En este caso, si yo quiero... resaltar el total de la tabla, puedo hacer esto sin necesidad de ir a hacerlo manualmente. ¿Qué hace eso de columnas con bandas? Solamente me resalta una columna de por medio. Por ejemplo, me resaltaría la 2 y la 4. Miren, acá puedo escoger cualquier opción que yo quiera. Ustedes lo van a dejar como ustedes quieran. Miren, puedo quitar todo. La primera columna y solo dejar el encabezado así como yo la he puesto. La puedo dejar así. ¿Qué puedo hacer con exportar y actualizar? Esto sirve sobre todo cuando nosotros queremos insertar información de otras tablas. Y exportar solamente me exporta esta tabla, por ejemplo, las personas que trabajan con, que trabajan en un servidor en común en sus empresas. Ahí ellos tienen un SharePoint o un punto de compartir la información, donde toda la información de la empresa puede encontrarse independientemente el puesto que nosotros tengamos. Y acá, por ejemplo, en herramientas, si continuamos hacia la izquierda, me da lo de resumir con tabla dinámica, que es lo que vamos a ver mañana. Y, por ejemplo, me da automáticamente quitar las filas duplicadas. En este caso no quiero hacer quitar los duplicados porque puede que me quite algún valor que yo necesite. Bueno, en este caso no encontró valores duplicados, entonces no hizo nada. Convertir en rango. Esto lo que hace es de que me deshace cualquier cambio que yo haya hecho a la tabla. Miren, si le doy, desea convertir la tabla en un rango normal y le doy sí, solamente me deshace lo que ya tenía. Me mantiene, a veces me va a mantener el estilo y a veces lo va a cambiar completamente. En este caso, lo único que hizo fue quitarme los filtros. Así que, ¿qué vamos a hacer? En esos 30 minutos que nos quedan, un poquito más quizás, lo que vamos a hacer es crear una tabla con 10 valores. A los 10 valores me refiero que van a insertar 10, ya sea personas. Pueden ser vendedores, pueden ser lo que a ustedes se les ocurre. No solamente personas, pueden ser 10 datos de lo que sea, así como hemos estado trabajando. Y acá arriba pueden insertar un mínimo de 3 columnas. Pueden insertar más si ustedes quieren, no hay problema. Y para que no andemos pensando qué dato poner acá, vamos a ocupar la fórmula aleatoria, la que vimos al principio, que es igual aleatorio punto entre, y acá nosotros vamos a escoger el rango que nosotros queremos que la fórmula tome para que nos dé valores. Pueden ser a partir del 1 hasta el rango superior que ustedes escojan. Por ejemplo, si yo pongo del 1 al 999, sacar, ay, perdón, yo tengo que poner punto y coma, no coma, ahí está. Miren, si yo le pongo, esperen, que me lo agregó automáticamente y no era eso lo que quería. Vamos a cortar esta información, lo voy a poner más abajo, aquí. Miren, como me agrega valores del 1 al 999, puede que me agreguen números pequeños, que me agreguen números grandes de 3 cifras, etcétera. Miren, aquí tengo un 33 y así se les va a hacer más fácil a ustedes poder rellenar la tabla. Y si no quieren que les esté cambiando el valor a cada rato, porque si yo le doy enter, miren, quiero cambiar algo de acá, le doy enter, me lo cambia todos los valores. Si yo no quiero que pase esto, ¿qué vamos a hacer? Voy a seleccionar el rango, le voy a dar copiar. Cuando le dé pegar, le voy a dar pegar valores. Y miren, me va a pegar los valores. Muy probablemente no me pegue los valores que yo originalmente copié, porque como es una función de aleatorio, me va a copiar los siguientes rangos que la misma fórmula elige, ¿sí? Así que podemos hacerlo de esta manera para que no nos esté cambiando los datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero la información. Pueden hacerlo de una vez uno y que automáticamente les vaya agregando todo, es su decisión. Si quieren hacer primero, así como yo hice, de insertar los datos y luego insertar la tabla, o si ustedes quieren insertar la tabla primero con un dato y luego ir agregando la información, de las dos maneras se puede. No hay un paso correcto. Ahí es como a ustedes les salga mejor. Si ustedes quieren hacerlo así como yo lo hice, perfecto. Si ustedes solamente quieren agregar un dato y luego que la misma tabla les vaya insertando la información, también está bien. Así que no sé si estamos, voy a dejar de compartir porque algunas personas les pueden interrumpir la pantalla, o me dicen ustedes si quieren que deje la pantalla compartida. Con la pantalla estaría bien. Ok, excelente. Y lo voy a dejar por acá y voy a dejar también de una vez las opciones que aparezcan arriba. Así que vamos a hacer esto. Me gustaría que por lo menos sean 10 valores. Pueden agregar más, no hay problema. Y las columnas que sean por lo menos 3 o pueden agregar más. Cualquier consulta, estoy aquí a la orden. Voy a dejar esto acá. Voy a poner aquí, miren, en texto, ¿cuál es la función que vamos a utilizar? La voy a poner en blanco. Aquí sería aleatorio. Punto entre. Hola, Jennifer. Hola, hola, dígame. Una pregunta. Para insertar el total, no sé si lo insertó manualmente, no me fijé muy bien. Dice que lo puede hacer manualmente o puede irse al diseño de tabla. Si se va, por ejemplo, a cualquier lado de cualquier celda de la tabla, se le abre esta nueva pestañita que dice diseño de tabla. Ajá, y, sí. Ajá, y si escoge esta que dice fila de totales, automáticamente se le agrega Excel. Y puede que automáticamente le agregue la suma. Y si no, usted escoge acá, le da un rango de funciones predeterminadas, o usted le puede dar a más funciones para escoger otra. Pero sí, digamos que en ese caso no habría necesidad de que usted lo haga manualmente, porque Excel ya le da la oportunidad de hacerlo, de poner donde dice fila totales y se lo agrega. Ok, fila de totales. Ok, gracias. Ok. ¿Y cómo se llama? Hola. Hola, hola. Sí, Miriam, dígame. Hola, tengo una consulta. Bien. Sí, inserté tabla y ya tenía, ¿cómo se llama lo solito donde dice vendedor mes 1, mes 2? Ah, encabezado. Ajá, y o sea, me salió, permítame, me salió sí. Columna arriba, o sea, columna 1, columna 2, ¿cómo se lo quito? No se puede quitar. No, sí se puede. Yo le recomendaría que usted haga la acción y cuando usted le dé insertar tabla, acá mire, le voy a dar insertar tabla, se asegure de que este chiquecito esté seleccionado, el que dice la tabla tiene encabezados, para que no le agregue ese encabezado de columna 1, 2, 3, etcétera, sino que le tome lo que usted le está diciendo a Excel. Por ejemplo, aquí miren. Voy a, solo déjenme quitar lo que ya había hecho aquí. Ahora enseño tabla. Por ejemplo, acá si yo le doy, ya tengo mi rango de datos. Me voy a insertar tabla y me aseguro que este, se ve bien pequeña la ventanita, pero ahí hay una opción que dice la tabla tiene encabezados. Esa cajita tiene que estar seleccionada porque si no, si yo se lo quito le va a pasar lo que usted le dio. Columna 1, 2, 3. Ah, entonces, asegúrese que ese chequecito esté seleccionado para que le cree la tabla automáticamente. De acuerdo, gracias. Ya saben. Hola compañeros, quisiera saber si vamos bien con la tablita, si necesitan ayuda o si ya lograron terminar. Excelente, Isabel dice listo. Perfecto. Miriam también, excelente. Ángela también, perfecto. Joana también terminó, gracias. Alexandra también, perfecto. También. Entonces, bueno, como vimos hoy lo de las tablas, este mismo procedimiento vamos a hacer el día de mañana con las tablas dinámicas. Para adelantarles un poquito, las tablas dinámicas se ocupan cuando hay una gran cantidad de datos, ya sea en columnas o en filas. A veces podemos tener hasta varios encabezados. Entonces podemos trabajar con las tablas dinámicas para que no nos muestre toda la información en un gráfico, porque aún no hemos visto gráficos. Así que lo que nos sirven las tablas dinámicas es escoger cierto rango de valores y que solo esos valores se me muestren en la gráfica obviando lo que yo no quiero mostrar. Así que vamos a hacer este mismo procedimiento mañana. Lo vamos a repasar un ratito antes de pasar con las tablas dinámicas, y también lo que vamos a ver es la función de buscar y reemplazar. Esa es una función súper útil cuando tenemos una gran cantidad de datos en Excel y no queremos ir buscando celda por celda el valor que nosotros queremos reemplazar, sino que automáticamente le decimos a Excel que queremos que nos busque cierto dato y nos lo reemplace por otro. Así que quedamos hasta acá. No sé si antes de retirarnos tienen alguna consulta o si estamos bien por el momento. ¿Todo bien?, dice Isabel. Excelente. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Vamos a repasar esas dos cosas, las tablas dinámicas y la función buscar y reemplazar. Cualquier cosa estoy a la orden, compañeros. Espero tengan una feliz noche. Roberto se incorporó después. No hay problema, Roberto. Yo lo agrego ahorita a la asistencia, no se preocupe. Si hay alguien más que se incorporó después y no escuchó su nombre porque lo pasé al principio de la lista, dejen su nombre por acá por el chat y yo con gusto los agrego. Pasen una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Un gusto. Nos vemos.